Andoni Luis Aduriz es un cocinero tan especial que no se limita a los placeres sensoriales con sus platos. Persigue llevar al comensal un poco más allá de lo que está acostumbrado y el intelecto es siempre convocado a la mesa. El análisis riguroso y el tratamiento preciso de los alimentos en su casa alcanza cotas poco frecuentes en las mejores cocinas del mundo. Todo ello para emocionar y provocar, sí, pero también porque solo así entiende su oficio y su propio desarrollo personal. Hemos metido todo el requesón en la crema un poco ligera, la crema más ligera de lo normal, y hemos metido todo el requesón. Y entonces nos evitamos pasos y queda mucho más, o sea, nos evitamos un montón de pasos, queda mejor. ¿Vale? La osadía y el riesgo son dos sustancias sin las que no cabe el ejercicio del cocinero. Ante lo que Aduriz propone, el comensal debe casi siempre poner mucho de su parte. Debe estar abierto y dispuesto, dejando a un lado prejuicios, a sabiendas de que lo que aquí encontrará es algo más que mera memoria y repetición, que aunque muy meditada, la libertad creativa es total. Cuando uno se sienta a su mesa, se ha de querer crecer y llegar a territorios desconocidos, a sensaciones que uno ni siquiera sospechaba que existían en su interior. Aduriz es un creador apasionado de las palabras. Siempre tiene mil conceptos rondando en su cabeza, tantos como recetas. Imprevisto, insipidez, provocación, rebeldía, sacrificio, serenidad, son algunas de las últimas voces que han llegado a su particular diccionario de trabajo. Bueno, yo le doy mucha importancia a las palabras, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad todos en Mugarit le damos mucha importancia. Porque al final es la base o el principio de un conocimiento que mirándolo de otra forma o buscándole una interpretación distinta, pues nos ayudan a avanzar, ¿no? Como anécdota, nosotros hemos intentado describir los 10 años de Mugarit en 10 términos, ¿no? Que de alguna forma recogiesen todo lo que es el espíritu, ¿no? La concreción. Y finalmente la gran sorpresa ha sido que no son términos o conclusiones, sino que son nudos, ¿no? Son pequeños nudos de contradicción, ¿no? Y las palabras tienen ese poder. Al final, muchas veces cambian, lo pueden cambiar todo. Tienen el poder de incidir sobre las emociones y por supuesto ya, obviamente, sobre la cocina, ¿no? Este metido se hay, para que no pierda la temperatura. El objetivo de un restaurante es seducirle y cogerle al cliente y venderle todo lo que puedas. Lo mismo que los hoteles. No, aquí no. Aquí el objetivo es robarle el corazón. Tío, haz lo que quieras, pero que se vaya feliz. En Mugarit trabajan con el fuego, tanto como con los libros. Esta es una cocina llena de lápices tras la oreja. El recetario de estos fogones tiene forma de diccionario y por eso el lugar está presidido en cada rincón por una frase, un lema. De sus fogones surgen platos como viejas novelas inglesas, como ese que lleva por título Rabo con hoja de higueras y tendones. También propuestas que parecen poemas, elaborados a golpe de verso, como el chicharro en ceviche de taninos, ajo tostado y flores de liliáceas. O postres confeccionados con las trazas del ensayo, como ese pastel jugoso de chocolate y pompas de cacao, al que le acompañan las palabras, una interpretación de la vanidad. Parece que todo está inventado, parece que todo está hecho, pero me parece también un lenguaje muy pobre eso. Yo creo que hay que atreverse a hacer cosas nuevas y evidentemente volvemos a lo mismo. Solo a veces abrimos una ventana, una puerta, para que otros realmente terminen el trabajo. El primer banquete que se narra en la Biblia tuvo como protagonista a un árbol. Fue en el encinar de Mamré, donde el anciano Abraham acogió como comensales al mismísimo Yahvé y a dos de sus ángeles. Con unos invitados de tanto lustre, lo primero que les ofreció el viejo profeta no fue un manjar, sino acomodo, ofreciéndoles la sombra de una encina, o lo que es lo mismo, un lugar fresco donde sentarse a comer en reposo. En Mugarit, en una colina perdida en el norte guipuzcoano,
Andoni Luis Aduriz, 2000 años después de aquel banquete bíblico, lo primero que ofrece a sus comensales es también una sombra. Esta vez, el cobijo de un viejo roble fronterizo, un espacio agradable donde sentarse antes de empezar a comer. Justo el restaurante lo parte una muga, una frontera, ¿no? Muga es frontera en vasco, ¿no? Y al lado del restaurante hay un roble pues que puede tener 200, 300 años y que de alguna forma nos vigila, ¿no? Nos vigila y queremos entender que nos protege, ¿no? Es el árbol mítico, además, de los vascos, es el árbol de referencia, ¿no? En esta cultura. Entonces, el juego entre la frontera y el árbol, ¿no? Mugaritz sería un poco lo que da sentido incluso después a la filosofía, ¿no? No solamente es un nombre y ya está, ¿no? Sino que esa frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre pues lo natural y lo artificial, entre lo que somos y lo que nos gustaría ser, entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Porque ahí está la innovación, ¿no? En esa frontera, justo en esa frontera, donde tienes que siempre cruzar y lanzarte a lo desconocido, ¿no? Pero siempre apoyando un pie antes en lo que ya sabes hacer, ¿no? La naturaleza siempre ha sido algo recurrente, ¿no? Para cualquier persona que quiera hacer algo nuevo. Hay muchas veces que estás vacío, que no sabes a dónde mirar, que parece que ya no hay más recorrido para caminar o en esos momentos siempre acudimos a la naturaleza, ¿no? La cocina es trabajar sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, los ingredientes no son eso, ¿no? Son los frutos de la naturaleza. Y además nosotros tenemos la gran suerte de estar en medio de un paraje pues que expresa de alguna forma un poco todo lo que es pues los ciclos, ¿no? Ya, pues de la propia naturaleza. Entonces, es que nosotros estamos dentro de ella. Y claro, nos ha llevado también a pensar que trabajamos sobre la naturaleza de las personas. Siempre hemos pensado que trabajamos con productos naturales en un entorno natural, pero sobre la naturaleza de las personas, ¿no? Y a veces suele ser muy, muy bonito, ¿no? Cuando dices, ¿tú a qué eres fiel? Y dices, yo soy fiel a la cultura. Y dices, bueno, pues seguramente sí, ¿no? Pero sobre todo a mi naturaleza, ¿no? Yo tengo que ser consecuente con eso, ¿no? Entonces la naturaleza obviamente está muy, muy presente, ¿no? Nos está en la epidermis de todo lo que hacemos, ¿no? Nacido en Donostia, San Sebastián, en 1971, Andoni Luis Aduriz es el más joven de entre los cocineros vascos con mayor prestigio en el mundo. Su rostro siempre luce una sonrisa de niño malo y esconde una mirada de joven rebeldía. Vestido de blanco o de civil, nunca lleva reloj en su muñeca. Su cocina no lo necesita. En ella, cualquier dictadura tiene la entrada prohibida, entre ellas la del tiempo. Sus platos no entienden de agujas. En Mugaritz no existe el tiempo, solo el puro presente.
40 horas pueden emplearse para asar una carne, o más de 3 meses son necesarios para congregar 40 hierbas y flores diferentes en un plato irrepetible. Aduriz es un rebelde de los grandes, de los que se atreven contra el mismísimo tiempo, y hace una cocina que desconoce la palabra prisa, una cocina de brazo desnudo, sin reloj, presidida por la palabra imposible y por su hermana mayor, la palabra utopía. La cocina de Aduriz juega con el tiempo. Y para ello, en vez de reloj, prefiere utilizar, por ejemplo, unas pinzas. Un instrumental que le sirve de freno y de contención a las prisas de la mano y de la cabeza. De Getaria. He venido yo a la mañana. Quieto. Hay una frase que en su día leímos y yo sinceramente no sé de quién es, ¿no? Es, lo posible de lo imposible se mide por la voluntad de un ser humano. Y siempre la hemos puesto en la cocina, sobre la pizarra, y preside un poco todo lo que hacemos, porque nos ayuda a recordar que los sueños al final pueden dejar de serlo y se pueden materializar si uno los persigue con insistencia, ¿no? Ez zinezko ura da beti jarraitzen dezun ura. Harrapatuko ez dezula dakizun ura. Orduan, badakizu beti, esaten da, artistatan askotan esaten da, ez? Hiltzen diala bere obra nagusia egin gabe, ez? Ez dute ezagutzen, ez? Hombre, guk ez dugu hortara aspiratzen, Baina egia da gure kontzientzian instalatuta dagola egin dezakegula hobeto, ez? Egin dezakegula hobeto eta egin dezakegula gehiago eta askotan proiektu batzuk eraikitzen ditugu, ba gaur eta hemendikan bi urtetara oraindikan ez dira itxi gu nahi genuen bezala itxi ez dialako, momentu aurkitu behar dutelako. Zatika momentu okerrian egiten baldin badu proiektu bat, proiektu hori hile egiten da, ez? Proiektu horrek bere momentua bilatu behar du. Bueno, ezinezko ura da askotan gure ikusteko punto ura, ez? Aurrian dagoen punto ura eta iritsi nahi dugun punto ura, ez? Perfekzioa adibidez, ez? Perfekzioa, bueno, segun, naturantzako dena da perfekzioa, dena gertatzen da gertatu behar duen bezala. Perfekzioa askotan zuretzako da zu nahi dezun bezala sortatzia gauzak. Hoi oso gauza zaila da, ez? Horregatik han badakigu beti urruti edukiko degula, ez? Bueno, gure helburua izaten da. Una palabra que es preciosa, ¿no? Una palabra que es preciosa es la ingenuidad. Todo esto se consigue también si eres un poco ingenuo, ¿no? Y siempre hemos intentado a todo darle ese tono de ingenuidad. Porque si no te desarmas un poco y si no te entregas y eres consciente de que estás persiguiendo un sueño, pero lo sigues persiguiendo, seguramente nadie saca las fuerzas para dar los pasos y para recorrer ese camino, ¿no? De la cocina de Mugaritz han surgido varios imposibles, recetas casi irrealizables, bajo la fórmula de purgar los platos hasta dejar el alimento en pura esencia. Despojar y cocinar con 3 ingredientes ha sido una de las máximas para decirlo todo en su mayor desnudez y pureza. Un buen ejemplo de ello es el plato de requesón de leche de oveja y heno, que, bajo esa aparente sencillez, esconde todo un universo creativo, táctil, olfativo y gustativo. Pues hay que recordar que en el año 98, no hace falta más que mirar las hemerotecas, la cocina, los platos en la cocina tenían muchísimos ingredientes, muchísimos detalles. Nosotros fuimos como despojando, ¿no? Haciendo una cocina de síntesis, una cocina de poquísimos elementos. Ese fue el primer gran cambio que, curiosamente, como el mundo incluso, recuerdo un periodista que vino y nos dijo, es que hacéis una cocina plana, ¿no? Y la gente le asustaba. Recuerdo también una cosa muy bonita,
Juan Mayorzak decía, es que haces una cocina que es muy difícil de hacer, porque en el momento que tú vas quitando elementos y vas haciendo una cocina tan directa, si pones tres cosas, tienen que estar perfectas. Una cosa que también fue para nosotros bastante, bastante revolucionaria fue cuando empezamos a desdibujar lo que se entendía que era una salsa en una cocina. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos fue simplemente entender que un jugo era un estado. Es decir, nosotros vamos a poner aquí un chipirón en estado líquido. No es una salsa de chipirón, es cambiándole de alguna forma el cuerpo, ¿no? Pero el aroma, el gusto va a estar ahí, el alma de este producto va a estar ahí, ¿no? M's escritas en negrita y con tipografía propia de Cuerpo 42. Es la palabra que cruza de lado a lado la pared principal del comedor de Mugaritz. Son 31 M's alineadas sobre las mesas de la sala y reflejan la expresión que se utiliza para transmitir goce y placer tras la comida. Juan Luis Moraza nos propuso hacer una instalación en todo lo que es el frontal del comedor, y sobre unas láminas de cobre colocó la M de Mugaritz de seguido, ¿no? Y como una especie de metáfora, ¿no? Como como cuando alguien come y está a gusto y le parece que es fantástico, ¿no? Y expresa, ¿no? Pues con esa M de un poco eso es lo que intenta representar, ¿no? Y además en un momento donde precisamente estábamos cocinando platos quizás estaban en el opuesto de lo que se suele hacer cuando uno hace que parece que está siempre asociado más al gusto, más a lo que conoces o a lo que en un momento estás, bueno, pues rememorando o repitiendo, ¿no? Nosotros estábamos más en otro tipo de ¿no? Estábamos en el de, bueno, pues intentar descubrir, ¿no? Y a veces en ese descubrir, pues a veces no está lo que nosotros entendemos como bueno, ¿no? Desde luego bueno para el paladar o para la memoria, ¿no? Cada plato que sale de esta factoría es una nueva patria que visitar, un nuevo territorio donde abrirse a otros mundos. Mugaritz funciona como una república independiente y para ello tiene expedido un pasaporte propio. Desarrollamos un pasaporte, además con República Mugaritz, con formato pasaporte, donde nosotros permitíamos, de alguna forma, dábamos la nacionalidad, ¿no? El permiso para entrar, y donde pues a lo largo de un menú, de una secuencia de menú, nosotros te íbamos sellando los platos, ¿no? Cada plato era un viaje, ¿no? Y cada viaje pues tenía su sello y de alguna forma te reconocía el hecho de que habías pasado por esa frontera, ¿no? Que no deja de ser una declaración de intenciones, pues a veces muy inocente, pero yo creo que de una gran profundidad. En el fondo, lo hacemos en broma, pero es más serio lo que parece, ¿no? La cocina de Andoni Luis Aduriz es una revolución en todos los sentidos. En sus recetas, el viejo aroma y el gusto antiguo han quedado desplazados por texturas más eróticas y por experiencias sensoriales que rompen con los cuadros clásicos. Por eso, la propuesta de Andoni Luis poco tiene que ver con aquellos viejos cinco sentidos. Sus recetas proyectan más bien fórmulas que se acercan al hedonismo conceptual, donde los sentidos conforman un imperio compartido. Ya no hay cinco sensaciones cerradas, ni siquiera están separadas, ninguna domina. Los platos de Mugaritz son una reformulación de aromas que se palpan, sabores que se oyen e imágenes que se tragan. Nariz, boca, ojos, piel y paladar, todo está conectado frente a sus propuestas. Además, como buen rebelde, Andoni Luis Aduriz apuesta por las minorías y su cocina se levanta contra la dictadura del gusto y el olfato. Sus platos
dan voz a los sentidos más olvidados como lo son el tacto y el oído. La comida de Mugaritz se palpa y es comida melodiosa que en ningún momento se somete a las trampas del sabor. Históricamente se ha dicho, ¿no?, lo principal es el gusto, ¿no? Lo principal quizás sea el gusto, evidentemente un sentido muy, muy importante, ¿no? Pero es verdad que va siempre acompañado del olfato. Y esa coletilla, volvemos a lo mismo, te comes una palabra y estás empobreciendo de alguna forma todo este discurso, ¿no? Pero el siguiente salto es de repente empezar a decir, oye, realmente el sentido y en el mundo en el que estamos y con lo que está pasando, el sentido más importante es el gusto y el olfato, no será el tacto. No será en el tacto donde se expresan mejor la calidad de los productos. No será el tacto lo que no todavía la ciencia no ha podido, ni las máquinas ni la tecnología no ha podido replicar. Pues seguramente, si lo pensamos fríamente, es el tacto, ¿no? Decía Borges que el sabor de una manzana nace de su contacto con el paladar, no de lo que es. En Mugaritz saben que esa es una gran verdad, que la esencia de un sabor, lo que propiamente se llama el gusto de las cosas, no está en lo que vemos de un alimento, sino en lo que sentimos al probarlo, en su propio tacto. Emulsiones, jugos reducidos, glaseados, velos o pieles comestibles son formas y maneras de la cocina de hoy en día que tiene que ver con el tacto. Formas que son bienvenidas en una cocina como la de Mugaritz, donde la palabra textura ha estado presente desde que se inauguró. Aquí se buscan las sales más acristaladas, se rizan los tallos de cebollino, todo ello para servir al tacto, para perseguir el crujiente en los dientes o las cosquillas en el paladar. En Mugaritz, los cantos rodados del río comparten con las patatas un mismo plato. El resultado se llama patatas kaolin y es una de las propuestas que mejor resume el quehacer de esta casa, un plato que además lleva el tacto como bandera. Ez di harriak, baina badia harriak, ez? Karearekin, buztinarekin egin dian harri batzuk dira eta daukate errekarrian forma, itxura, koloria. Zer lortu dugu horrekin? Oso gauza zaila guretzako. Eta platera gutxik lortzen dute hola pixka bat, fibran ematea, ez? Eta kasu honetan gertatu da dela gauza bat gastronomikoki goxua dena, itxura ere politia daukana eta gaina atzetikan diskurso bat izan dezakeena, ez? Guretzako izan du da, ia ezinezko bat egi bilakatzia, ez? Además, la parte de juego, ¿no? Esa parte de juego, donde nosotros le proponemos a la gente que coma con las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de morder el tacto ya estás mordiendo con los dedos, ¿no? Y tú ya estás recibiendo la sensación, ¿no?, de lo que vas a llevarte a la boca y lo que vas a morder ya lo estás mordiendo antes, ¿no?, con las manos. Yo creo que al final nos olvidamos de que, hemos puesto demasiadas barreras a la hora de comer y a veces el tocar, ¿por qué hay que acomplejarse y por qué hay que castrar los sentidos, ¿no? ¿Por qué no vamos a comer con las manos cuando toca, ¿no? Nosotros en Euskadi siempre tenido una debilidad especial por ingredientes o por productos que han sido básicamente tacto, ¿no? El grisante lágrima es más tacto que otra cosa, ¿no? En el umbral de la insipidez, diríamos, ¿no? Las cocochas de merluza son prácticamente tacto, ¿no? Es la melosidad que tienen, ¿no? Podríamos replicar el aroma, podríamos replicar incluso el sabor, porque nosotros lo hemos hecho, pero perderíamos el tacto, esa melosidad.
Mugaritz cada vez se parece menos a un restaurante y cada día toma más la forma de una factoría de perplejidades. De su cocina surgen platos, pero también objetos, conferencias y libros, como los dedicados a la historia del foie gras, a los grandes platos del cine, al bestiario gastronómico o a la relación entre el hombre y las plantas. Los trabajos en papel son trabajos para la memoria, otra de las palabras que persigue a Mugaritz como el zumbido del moscardón. Memoria. En este lugar se deja constancia de todo aquel que atraviesa las puertas de este restaurante y aporta conocimiento. Lo que nosotros vamos haciendo, si no queda registrado de alguna forma en un material que además no sobreviva, se va a perder. Porque al final, mientras la gente existe, está en la memoria y después desaparece. Por eso nosotros le hemos dado tanta importancia a todo ese material, ¿no? Las ideas culinarias se esconden muchas veces fuera de la cocina y Andoni Luis Aduriz y su equipo las persiguen en la ciencia, en la filosofía, en la ingeniería, en la arquitectura, en la minería, en la bioquímica o en la poesía, allí donde surjan. Estamos trabajando sobre la idea de hacer un plato en el que, de alguna forma, nos encontremos esto, ¿no? Esto, que es como las gotas de rocío, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, pues ahora vas a ver. Ah. Ahora, como si fueran gotas de rocío, ¿no? Sí. ¿No? Podríamos hacer una ensalada, eso, muy poética. La idea era jugar un poco con el recuerdo, con la idea de las personas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido un destilado. Este juego así como muy poético de un rocío, pero fíjate, un rocío que tiene vinagre, o sea, por lo menos el aroma de vinagre. Sí. La cantidad aquí, hombre, yo quería el aroma, no sé si me interesa la acidez, que igual tampoco me molesta, porque en realidad veo que las hojitas tampoco sean... No les afecta demasiado. No, yo, no les afectara nada. Que tenía era que la acidez me estropeaba un poco la forma. Te voy a decir por qué, porque las hojas tienen una superficie hidrofóbica. ¿Eh? Esta parte es hidrofílica. Porque por aquí respiran las hojas, por aquí no respiran tanto. Entonces la idea de que es hidrofóbica es que cuando caiga el agua sobre la hoja, la lleve, se caiga. Porque si se queda mojado, los hongos le atacan y entran enfermedades. Ahora, si tú lo hicieras aquí, sí que se te absorbería más. O sea, ahí ahí me la cargo, ¿no? Bueno, aquí sí. Y el acético le puede hacer daño a la hoja. O sea, que tendrías que hacerlo y servir. Gosea da hitza. Andoni Luis Adurizek daukana da, ez janariekiko gozerik, baizik eta jakinmina. Galderez betetako persona da. Askotan niregana jotzen du, eta berak erantzunak arkitu ez ditunean, laborategira etortzen zait edo deitzen dit, eta galderak ematen dizkit, botatzen dizkit, eta gero nik horrekin ere kutsatua gelditzen naiz, eta biak zaiatzen geha ja, erantzunak bilatzen bai probak eginez, referentziak ikusiz, eta ja azkenean erantzunera eritzen gera. El sabio dijo que desde el momento en que se levanta un cuchillo, uno ya está en deuda con la cocina francesa. Tenía razón. Sin duda alguna, Francia es el reino del gusto, con París como capital del sabor. Como gran chef,
Andoni Luis Aduriz conoce bien la deuda con el país vecino y sabe que conviene acercarse hasta la capital francesa para tener bien claro el norte gastronómico. Bueno, la palabra París para un cocinero es algo así como el centro de gastronomía, ¿no? Por excelencia. Es el lugar donde se ha creado la palabra, pues todas las palabras y todos los términos que tienen que ver con este mundo, ¿no? Tú paseas por sus bulevares y estás recordando pues a personajes como Monselet o Grimond de la Reynière o Brillant Savarin, ¿no? Está la historia en cada una de sus calles, de sus bulevares, se percibe todo eso, ¿no? Bonjour. ¿Qué es que vous sers? Un café no sé, s'il vous plaît. C'est parti. Merci. Hombre, la cocina francesa ha sido la base de todas las cocinas, ¿no? Todavía sigue siendo una cocina que marca las tendencias y que marca un poco los ritmos, y es como un poco la madre, ¿no? Es el lugar donde todo el mundo recurre cuando de repente entra en crisis, ¿no? Y al final tiene una solidez tan importante, una cantera y una tradición tan fuerte y tan vinculada a toda esa historia que siguen siendo una de las grandes referencias y seguirán a lo largo de las décadas, ¿no? Alors la grande distribution va-t-elle sauver le pouvoir d'achat des Français? On parle de la loi de mode. Esta vez, el motivo de su visita es impartir un curso en la escuela de Alain Ducasse, uno de los mayores templos de la docencia gastronómica, un centro donde asisten como alumnos otros grandes chefs de todo el planeta. Pero es producto de darte cuenta. C'est le produit de l'observation. Es decir, esto es mejor si no se cuece, joder. Si es que está bueno, si crudo está buenísimo. Si no se puede cuir. C'est très bon si c'est cru. Comer es una cruda. Esto es la. Faut manger une. Crudo. Esto es la. Cru. La. Pour le País Basque. Pour un Basque. C'est le goût de la printemps. De la printemps. Printemps. C'est quoi, c'est bien? Oui. Se me ponen los pelos de punta. Pero es cultural. Es cultural. Esta emoción es cultural. Se la di a un argentino y le dije. Yo le doné a una persona de la Argentina. Y le dije. Es el aroma de la primavera. Mira, se me ponen los pelos de punta. Esto huele. Mi país huele a esto. Y me dijo. Esto huele a sandía. Andoni Luis ha viajado esta vez a París con la maleta cargada de 7 conceptos: tradición, prejuicios, observación, tecnología, imprevisto, juego y una de sus favoritas, la palabra insipidez. Hablar de lo tibio o de lo puro en el reino del gusto es una provocación. Una rebeldía más de este joven cocinero, pero también supone una defensa de los principios que han mantenido bien alto en el mapa internacional la cocina de su pequeño pueblo al sur de Europa. Al menos esa es su interpretación. Los productos, Javi va al mercado. Javi va al mercado. Un kilo de patatas. Un kilo de pommes de terre. 100 gramos de. Aquí en este país, que presume tanto de su gastronomía, se le hubiese ocurrido decir que la gastronomía vasca, en muchos casos, desde luego una de sus variantes, está basada en el umbral de la insipidez. Pues es que era impensable, es que vamos, la gente te quema en una hoguera, ¿no?
pero es cierto, ¿no? Es cierto. Y curiosamente es un grado de sensibilidad, es un grado de sutilidad tan importante que, fíjate, siendo algo tan local, con ejemplos concretos, nos encontramos que hay otras culturas tremendamente sensibles que también poseen ese grado de interés por esas mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, Japón, la cocina japonesa, ¿no? Donde la textura es clave, muchas veces por encima del sabor, ojo, que también lo tienen muy presente, ¿eh? O la cocina china. Yo recuerdo que he comido platos, pues simplemente el plato este de los famosos nidos de golondrina, o cuando se podía comer, que ahora mismo es un, parece que es un pecado comer la sopa de aleta de tiburón, y básicamente es textura, ¿no? En el fondo, estás hablando de sensibilidades. Y yo creo que precisamente lo vasco ha tenido algo que es muy global y muy local, ¿no? Y está presente y nosotros lo reivindicamos, hacemos reivindicación de ello, ¿no? Aunque aparentemente, o muchas veces no nos quedamos en esa parte quizá tan folclórica, que parece que para que algo sea vasco tenga, pues tiene que ser como algo muy evidente, muy obvio, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿no? Que tenemos mucho para aportar al mundo, desde una perspectiva universal, ¿no? La comida entra por la boca y por los oídos. En Mugaritz saben que cualquier sonido y melodía influyen en la sensación general de lo que se está ingiriendo. El ritmo de la chalaparta, uno de los instrumentos de percusión más antiguos del País Vasco, se ha utilizado en Mugaritz a la hora de dar la bienvenida a los comensales. La irregular melodía de las maderas, su ritmo vertiginoso a veces y calmado después, ya predispone a una comida en la que se sucederán las sorpresas. Se persigue con ello descolocar al comensal, ponerlo a los pies de lo imprevisto. Pues mira, yo creo que la chalaparta, al final, como pasa con la cocina, ¿no? Tiene un simbolismo especial, al final no deja de ser algo natural. Tú estás oyendo madera, yo creo que es como el olor a la leña quemada. Son sonidos ancestrales, seguramente algo muy local, pero que todas las culturas del mundo lo entienden. Aquí viene un japonés, escucha una chalaparta y lo siente como propio. Y seguramente si traemos un indígena del Amazonas que no ha tenido nunca contacto con la cultura occidental, seguramente lo siente como algo también muy cercano, ¿no? Y la chalaparta tiene ese poder. Es nuestro, pero también es universal, es naturaleza, pero también es interpretación, ¿no? Un plato que esconde la mejor sinfonía de Mugaritz es el plato de verduras crudas, asadas, salteadas, aderezadas con jugo de queso emmental. Congrega 40 hierbas y flores diferentes. Es un plato que solo existe de abril a octubre y del que solo se sirven 18 raciones por día. En él, el ritmo es la estrella, el ritmo y la armonía. Es un plato que se compone de unos 80 ingredientes distintos, donde hay brotes, donde hay verduras, todo de temporada. Todo hecho prácticamente al momento, hay 3-4 personas que lo elaboran y simplemente, fíjate, nos ponemos a favor del plato. Es decir, ¿cuántos podemos hacer? 8 platos, 12, 15, depende del día. No forzamos la máquina. Y esa obra de artesanía nosotros la proponemos y nosotros volcamos en ella toda nuestra voluntad de agradar, ¿no? Y desde luego de dibujar ese paisaje. Como en la chalaparta, como en el sonido que trazan las maderas, aquí cada cucharada es un mundo. Entre todas componen una sinfonía conjunta, pero ninguna cucharada da pistas de cómo será la próxima. La introducción de la vuelta en los platos son las hierbas, verduras y flores. Una será amarga, otra será más anisada, una dulce, otra afrutada. El viaje musical, la sorpresa y el imprevisto están servidos. El oído parece que es el sentido menos gastronómico. Parece que siempre se mete un poco con calzador. Dices, mira, vamos a meter el oído porque al final una experiencia gastronómica es una experiencia total, ¿no? Y funciona en todos los sentidos, de las pocas experiencias donde es multisensorial. Pero en realidad tiene más importancia de lo que pensamos. Mira, hay un trabajo de Heston Blumenthal fantástico y es que ellos han hecho una serie de pruebas donde ponen un hip-hop, ponen ¡pup!, un sonidito aquí a la gente, le dan a comer dos ostras. Una ostra, la misma ostra, al mismo público, la primera ostra
tal cual al natural, sin sonido ninguno, y la segunda ostra con un sonido de olas de mar, de cercanía, ¿no? La gente cuando se le pregunta cuál de las dos ostras estaba mejor, la gente responde, mira, la segunda. La segunda ostra adquiere más sabor, adquiere muchísima más aroma, desde luego la percepción es distinta, ¿no? Quiere decir que el oído al final ayuda a interpretar mucho mejor o ayuda o potencia otros sentidos, ¿no? Con lo cual el oído al final tiene bastante más importancia de la que pensamos. El olfato en la cocina no se puede separar del gusto. Los sabores se predeterminan por los aromas. Nariz y paladar son la misma cosa cuando su misión es enfrentarse a un alimento. Todas esas máximas están presentes en el restaurante Mugaritz. En todas sus estancias, desde la sala comedor a la bodega, el aroma manda en esta casa. ¿Por qué quemamos Sarmiento y para qué quemamos este humo en la sala? Este humo lo que hace un poquito es dar la personalización a nuestra sala, ¿no? Todos tenemos en mente el recuerdo de los pueblos, el aroma a leña, a madera. Uno se relaja, uno se acerca y dice, qué bien, ¿no? Me voy al pueblo, a este ambiente que voy a estar súper relajadito, tranquilito. Pues eso queremos transmitir aquí un poquito. Que la gente llegue, se relaje. Ya mismamente con el entorno que es precioso, estás una especie de oasis perdido en medio de la montaña, ¿no? Luego hueles a leña, a sarmientos. Aromatizamos un poquito la sala, pero al principio del servicio, para que quede ese recuerdo, para que no quede por encima de los aromas de los platos. Es muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo lo que acompaña también muchas veces a los platos, ¿no? Que son las bebidas, pueden ser destilados, los vinos, el agua, ¿no? No queremos que el sarmiento esté por encima de esos aromas, pero sí que cuando llegues te relajes, disfrutes, ¿eh? Of the story about the wine. Before you even need to taste it, you can learn a lot about the wine. The grape variety, maybe, you can probably think about where it's coming from, the country or the region. And there are many different smells within the wine. Sometimes it's mineral, sometimes it's fruity, sometimes it's earthy. I like to smell wine more than even tasting it, even though I like to drink wine. But especially when you're doing a blind tasting, the most important thing is to smell. After, when you taste, it just confirms everything that you've smelled. So you really need to look, you really need to find things. And so when we do a blind tasting, which we sometimes do to buy wines or just to taste or to learn, when we do a blind tasting, we really spend a lot of time smelling and thinking about the wines, trying to let the wine talk to us through the nose, if that makes sense. Dicen que los bebés lo primero que huelen es a la madre. Ellos buscan el pecho oliendo a la madre. Entonces, fíjate, gastronomía y olfato una vez más, ¿no? Es decir, siempre hay un recorrido con el olfato pues muy interesante para hacer ahí. Decir que primero se come con los ojos o decir que primero se come con la mirada es muy diferente. En Mugaritz apuestan más por lo segundo, porque saben que con la mirada se aprecian imágenes y también otras sensaciones táctiles y aromáticas muy diferentes y bastante más amplias que las que captan los propios ojos, que casi nunca ven más allá del puro decorado. Los ojos solo ven, la mirada siente. El mundo imaginario siempre ha sido mucho más sugerente que el mundo visual, y en este restaurante se invita a soñar sin las trampas de la vista.
Mugaritz está lleno de ejemplos donde destaca la importancia de ese saber mirar. Aquí se sirven platos que se invita a degustar con los ojos cerrados y la misma vajilla se diseña hasta sus últimos detalles ópticos. Ponerle nombre ya fue complicado. Entonces había Oluna y había los platos solares, los platos lunares, los eclipses y luego un mundo como de espirales. Lo que pasa es que yo creo que de estos platos que hicimos, que estos efectivamente tienen una belleza y una atracción que igual otros no hemos conseguido, este plato es que lo ves en tantos sitios, además utilizado como estaba previsto. ¿Te acuerdas que era como un lienzo donde componer? Sí. Hombre, es que yo creo que ha sabido recoger muy bien, de tan sencillo que es, algo que por obvio no se había hecho. Uh-huh. Bueno, la dificultad luego de hacerlo en porcelana, porque es algo que igual lo que no se entiende es que algo tan sencillo sea mucho más complicado que una forma más extravagante. Nosotros servíamos un chipirón y la gente se nos quejaba de que estaba duro. Observando un poco, nos dimos cuenta que cuando el cuchillo no estaba afilado, lo suficientemente afilado, el gesto del corte provocaba ya, a través de la vista, un condicionante sobre después lo que la gente iba a encontrar a la hora de morder. Es decir, si te cuesta cortar, el mensaje en la cabeza es: esto está duro. Entonces, antes de comer, tú ya estás diciendo: esto está duro. Dijimos: vamos a hacer una prueba. Cambiamos los cuchillos, pusimos unos cuchillos como estiletes y el mismo chipirón duro, al cortarse como un papel, el mensaje es: está blando. Te lo metes en la boca, ya no parece tan duro. Fíjate si la vista es importante, ¿no? Visualmente, nuestros platos son como muy recogidos, ¿no? Son como, van hacia el centro, son un poco, pues fíjate, igual son curiosamente un poco reflejo de nuestro carácter, ¿no? Se van hacia el centro, ¿no? Hay cocineros extraordinarios, bueno, unos Michel Brass, él va hacia afuera, ¿no? Su carácter es hacia afuera. Curiosamente, trabajando en la misma sintonía, parece que en paralelo, ¿no? Pero nosotros nos vamos hacia adentro, ¿no? Bueno, seguramente inconscientemente igual estamos también haciendo un ejercicio como de recogimiento, ¿no? Laboratorio, banco de ideas, área de investigación, zona de desarrollo, espacio de pruebas. La cocina actual tiene una batalla por definir su parte más novedosa. En Mugaritz no lo dudan y optan claramente por la palabra creatividad. Creatividad es como han llamado al departamento que reúne a las cabezas pensantes de la cocina. Entre todos ellos investigan los nuevos platos e ingredientes, las nuevas fórmulas, los nuevos formatos, las últimas técnicas y los procesos de cambio que después se van incorporando en los fogones. Aquí se debate el cambio de pan, se habla de la figura del desacelerador de proyectos o se comentan y explican las pruebas de unos nuevos moldes. En Mugaritz, creatividad es el nombre del departamento que emplaza a la vanguardia, pero también a su contrario, la contención. Primero hemos hecho un molde de una pastilla de jabón, de las antiguas pastillas de jabones, con el logotipo de Mugaritz. Y la idea es que vamos ahora, esto lo hemos hecho, hemos trabajado a partir de estos moldes de silicona, donde aquí se ve perfectamente que son moldeables, que se puede prácticamente replicar cualquier forma, y ahora jugando con las formas, en este caso con una pastilla de jabón, vamos a hacer un plato de... Vamos a meternos un poco en ese mundo de la cosmética que nos está invadiendo, que ahora hay champús de leche, champús de frutas, champús con huevo, con cereales, con... Bueno, nos vamos a meter nosotros en su mundo y vamos a hacer un jabón comestible, con unas pompas de miel. Nos decantaríamos más por una sopa. Sí, ¿no? Sí, para que estén... Sí, para que tomen forma, ¿no? Sí, porque en suspensión, digamos, en un líquido... Hombre, pues yo creo que la creatividad es importante porque te mantiene siempre despierto, ¿no? Al final tú quieres añadir algo más, te gustaría. Y, bueno, en el fondo también es una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, es una forma de, yo creo, mantenerse vivo y cuestionarse continuamente y de intentar
aprender también a proponer cosas nuevas y a equivocarse. Imagínate, en este caso, una nuez que cuando la rompamos, o igual la presentamos hasta rota, las dos partes de la nuez, encontramos dentro, pues en vez de una nuez, no sé, la cosa más insospechada del mundo, ¿no? Yo he sido tan bueno anterior, para ir implantando, pero vale. Estamos en proyectos que son sueños. Increíble. O sea, si nosotros cerramos ya las puertas hoy, lo digo, nosotros, la gente el día que sepa todo lo que se ha construido hasta ahora, se puede sorprender. Porque no hay que olvidarse que al final las cosas hay que lucharlas, hay que trabajarlas, hay que tener una capacidad de sacrificio importante, porque todo va acompañado quizá de ese nudo, de esa dualidad, de ese enfrentamiento entre cosas, ¿no? De esas tensiones, ¿no? Y pleno es seguramente cuando ese mundo de perfección también lleva esa parte de imperfección, ¿no? Muga, frontera, aritz, roble, imposible, olfato, vista, tacto, insipidez, voluntad, sueños, imprevisto, memoria, creatividad. Los mandamientos de Mugaritz se resumen en uno: plenitud. Con ese término se engloba el cometido final de todos los procesos del restaurante. La creatividad que lleva a la memoria pasando por la voluntad, la insipidez que deja hueco al tacto, la frontera que marca lo imposible, el epílogo donde se reúnen todas las palabras, todo acaba en plenitud, una palabra con la que se intenta perfumar la atmósfera de Mugaritz, ya que plenitud es la palabra que se emplea para hablar de esa paz tras el trabajo de cocina bien hecho. Plenitud es sinónimo de sueño, es la palabra que se ve al final del camino, la misma que señala que la luna ha alcanzado su esfera más brillante. En definitiva, plenitud en Mugaritz es la palabra soñada.